Las crisis existenciales, ¿qué vienen a enseñarnos? ¿Cómo reinventarnos después de una crisis? Hoy vamos a hablar de cómo se superan las crisis. ¿Para qué aparecen en nuestra vida? ¿Nosotros las generamos? ¿Existe algún tipo de acuerdo que hace que las vivamos? ¿Podemos en algún momento transitarlas desde la paz y aún así aprender? ¿O es necesario el dolor? Esto y mucho más vamos a ver en el episodio de hoy. Buenas, buenas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Iluminadamente. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos toca de cerca, que son las crisis, cuando nos damos cuenta que algo cambia en nuestra vida. Yo creo que a todos nos toca alguna vez en la vida una o varias crisis. ¿Quién no ha tenido situaciones difíciles como una muerte, un divorcio, un cambio de carrera, un accidente o simplemente un cambio en la vida que puede ser un matrimonio o ser padres que también generan crisis? Y esto nos mueve por dentro y muchas veces no sabemos qué hacer. Y incluso, inevitablemente, a veces queremos transitarlas sin mirarlas. Y se vuelven a repetir porque vienen a enseñarnos algo. El tema es, ¿para qué vienen a enseñarnos? Para hablar de este tema, he invitado a un experto en antropología, filosofía, espiritualidad, un gran investigador y un gran maestro para mí, a quien yo admiro desde muy pequeña. Y que por gloria de Dios, por milagro, he tenido la oportunidad de tener proyectos en común con él y me han enriquecido muchísimo. Lo quiero mucho y al conocerlo más íntimamente, yo puedo decir que es un sabio y con sustento, porque cuando uno trabaja en común con alguien se da cuenta qué es lo que lo mueve, qué no lo mueve, y la verdad han sido maravillosos estos 7 años que hemos trabajado juntos. Así que bueno, le doy la bienvenida a Roberto Pérez y le agradezco de corazón que se haya venido a abrir y a permitir hablar de el tema de las crisis. ¿Cómo estás, Robert? Una alegría, solo tus palabras son hermosas, gracias. No sé si lo merezco, pero sé que la amistad que tenemos, que es mutua, yo te admiro a ti, admiro tu compromiso y bendigo la vida que con tu compromiso y el mío juntos hemos hecho tantas cosas lindas. Así que gracias por estar acá, por llamarme a estar acá y que lo que podamos hacer ahora realmente sea nutritivo para las personas que nos vean y nos escuchen. Así que mi corazón puesto aquí, con todo cariño, un beso. Gracias, Robert. Bueno, vamos a empezar a hablar del tema este. A ver, Robert, ¿qué es una crisis? Bueno, en un momento dado, frente a situaciones mías personales, decidí hacer una conferencia que se llama Las Crisis, ¿sí? Y generalmente la palabra crisis la tenemos como algo negativo. Y en realidad, insisto mucho en que tenemos que entender que la palabra crisis viene del verbo crino, que significa decidir. Y crisis es momento de decisión. Entonces, si crisis significa momento de decisión etimológicamente, lo que tenemos que pensar es qué decisiones la vida nos pone cuando entramos en una situación crítica. En realidad, lo que uno se da cuenta es que las crisis son oportunidades. Oportunidades normalmente para que me dé cuenta de algo, para que vea lo que no estoy viendo. Por eso hice este comentario cuando hice el video, que uno cuando llega una crisis quiere salir pronto de esa crisis. Uno quiere que termine rápido. Nos pasa a todos, yo también. Pero lo que aprendí con sabiduría es que la idea no es salir, sino es entrar. La crisis nos invita a entrar en nosotros. Y como estamos tan habituados a vivir para afuera, el momento de la crisis, lo que menos uno quiere es entrar adentro para mirar a fondo qué está pasando. El I Ching, que es una sabiduría antigua de la China, tiene una frase que siempre me conmueve, es tan simple, y dice, lo importante no es el suceso, lo importante es la respuesta que damos al suceso. Lo importante no es lo que nos pasa, lo importante es la respuesta que damos. Entonces, ¿no será que esa situación de crisis, de todas las variables que vos puedas decir, como dijiste recién, no son más que oportunidades para que yo vea algo más? ¿No será que tengo que entrar dentro mío y tengo que dar una respuesta mejor? Y podríamos concluir, así seguimos hablando, que la crisis
nos invita a responder mejor en la vida, un filósofo que se llama Lombroa, un filósofo francés, tiene este pensamiento que me encanta y dice: las dificultades no son obstáculos en el camino hacia nuestra plenitud. Las dificultades no son obstáculos en el camino hacia nuestra plenitud. Son el camino. Son Wow. el camino. Son el camino. Por ahí va la cosa, por ahí empiezo. Si querés, sigo, pero yo te dejo para que me preguntes algo. Entonces, con esto podríamos decir lo que a mí me llama mucho la atención, y seguro muchos de los que nos están oyendo quieren saber, serían como inevitables, son parte de la vida, son el camino. Son el camino. Por eso cuando las seguimos mirando como negativas, algo no entendimos. Voy a tratar de ser breve lo que te quiero compartir y les quiero compartir, pero esto que voy a decir ahora a mí me ha marcado para muchas situaciones. En un momento dado, en estas de situaciones de dificultades, encontré una respuesta que necesitaba. Y la respuesta dice así, ¿no? Que viene también de un pensamiento de Oriente y otro de Occidente. El de Oriente dice así: todos los acontecimientos, fíjate lo que te digo, son todos los acontecimientos y todas las personas que llegan a tu vida, y de nuevo, todos los acontecimientos y todas las personas que llegan a tu vida llegan por dos razones: o son una bendición o son una lección. Con lo cual nada es negativo. Cada situación que llega a tu vida es una oportunidad para disfrutar, porque es una bendición. O las situaciones adversas son lecciones y son una oportunidad para aprender. Con lo cual, lo que llamamos negativo, malo, feo, horrible, no es más ni menos que una oportunidad para aprender la respuesta que tengo que dar en ese momento y sobre todo darme cuenta de qué me pasa a mí con lo que está pasando y qué la vida me está pidiendo a través de lo que está ocurriendo. Por eso, como vos y yo lo sabemos, los dos lo sabemos, que nos toca guiar a personas y acompañar, cuando se presenta una persona con una situación muy, muy dura, muy adversa, y yo pienso esto, ¿no? Si tenés una crisis pequeña, tenés una oportunidad, pero si tenés una gran crisis, tenés una gran oportunidad. Entonces, generalmente lo que trato es de que la persona no vea la negatividad, sino que vea la oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Para que se dé cuenta de algo, para que entendamos que esa situación está puesta porque es una lección en nuestra vida. Y te pasa a vos y me pasa a mí, te conozco. Cuando uno en el momento que atraviesa una adversidad no tiene motivo para agradecer, más bien quiere salir rápido, como dije antes. Pero cuando uno va avanzando en la vida, ahora sí, ya yo más con la edad que vos, cuando uno llega a mi edad, empieza a darse cuenta que empieza a ser agradecido, no solamente por las bendiciones que ha disfrutado y que disfruto, sino que empieza a ser agradecido también por las lecciones, porque esa adversidad o esa situación en el pasado hizo que sea yo lo que soy hoy en el presente. Entonces también termino siendo agradecido. No es que quiero volver a vivir la adversidad, no somos masoquistas, no es que quiero que pasen cosas negativas. Solo digo que cuando atravesé esa situación y aprendí, tengo motivo para agradecer. Entonces he tenido enfermedades, momentos de salud muy duros, como te pasa a vos, me pasa a mí, hemos perdido amigos, seres queridos. En esos momentos donde todo se pone oscuro, es difícil agradecer. Pero sé que con el paso del tiempo, si hemos aprendido todo lo que estamos diciendo, uno termina también siendo agradecido por las lecciones. Esto me parece importante compartir. Importante, claro, y como dijiste vos, en el momento oscuro, porque cuando estamos en una crisis es como si estuviéramos en un cuarto oscuro y no estamos encontrando en dónde prender la luz, viste que es tan profundo, es tan duro, y justamente acompañando personas y por nuestra propia experiencia, es tan duro en ese momento de transitar la crisis. ¿Qué podrías decirnos? O sea, ¿de qué manera podemos transitarlas sin rendirnos? Porque muchas personas sienten, viste, hay creencias, sí, hay creencias, hay dichos que dicen: yo de esta no salgo, yo no puedo más, yo no aguanto más, esto es el fin. Hay personas que se quieren entregar como ya lo olvido y no están dispuestas
a meterse en esa profundidad y por salir de la crisis cada vez se hunden más. ¿Cómo hacemos para encontrar como esa lucecita o eso que nos ilumine? Mira, lo que voy a decir ahora es en todos los órdenes de la vida, en todos los órdenes, la vida personal, familiar, laboral, social. Cuando llega una situación de crisis, el tema es cómo te encuentras. ¿Cómo te encuentras? Cuando uno está trabajando interiormente, cuando uno ha puesto tiempo y dedicación al trabajo interior, a tratar de ver, a verse y entender la realidad, responderse las preguntas fundamentales de la vida, conectarse con la fuente de la vida, a la manera que sea, en esa presencia divina de amor, si uno aprende a dialogar con la naturaleza, aprende a poner, encontrarse con la belleza de la música, del silencio, cuando uno esto empieza a hacerlo habitual, cuando llega una crisis, está bien preparado. Pero cuando uno no tiene trabajo interior, cuando uno vivió para afuera, cuando uno vivió para el tener, cuando uno vive tratando de sobrevivir y solamente el tema de conversación y de su vida es lo concreto, lo inmediato y lo material, cuando uno vive atajando penales, como decimos, porque la vida está pensando a ver qué me toca hoy y ya me voy preparando para luchar en la vida, cuando esta es la actitud y no hay trabajo interior, porque a veces me atrapa esta industria del entretenimiento que le encanta que en los momentos que vos podés estar contigo mismo, te atrapa para que estés para afuera mirando o estando en cosas que son superficiales. Cuando esto ocurre, la persona cuando llega a una crisis, cuando llega un momento límite o difícil, no está preparada. Esa persona en ese estado es muy difícil que comprenda lo que estamos hablando. Cuando llegó la pandemia, las personas que teníamos trabajo interior, entendimos que la situación era una oportunidad para aprovechar de la manera que podamos. Cada uno a su forma, los que teníamos trabajo interior, aprovechamos ese momento y enriquecimos nuestra vida, nuestro trabajo, etc. Los que no tenían trabajo interior entraron en desesperación y la incertidumbre los llevó a tener agresión, a sacar estados emocionales indebidos, a dañar sin querer y a dañarse, buscando en la tecnología del entretenimiento o buscando en el pasatiempo o en la industria del alcohol o de lo que fuera, la manera de ahogarse en lo que y escaparse de las cosas que le estaban pasando porque no sabía qué hacer. Cuando uno no tiene vida interior, es esclava de su entorno. Cuando uno no tiene vida interior, es esclava de la fuera, de su entorno. Entonces, cuando alguien me dice, ¿qué hago frente a una crisis? Es difícil decirle a una persona que durante todo el tiempo no hizo trabajo interior, que en el momento de la crisis lo haga, porque en ese momento, como dijiste vos, ve todo negro, no puede ver otra cosa. Entonces, me encanta esto que yo digo y repito tanto. La oscuridad es un llamamiento a la luz. No se lucha contra la oscuridad, se enciende la luz. Pero si yo no sé dónde encender la luz, porque nunca la encendí adentro mío, si adentro mío hay oscuridad, cuando llega una crisis, estoy oscuro, no veo nada y me desespero. Ahora, cuando yo tengo interiormente una riqueza de trabajo personal, yo sé dónde poner, empezar a prender las luces. Yo sé que en un momento en donde me siento que me pierdo, enciendo la vela de la fe, enciendo la vela del amor, enciendo la vela de la esperanza. Empiezo a poner en mi vida cosas que empiezan a nutrirme para estar bien preparado ante la dificultad. Yo sé dónde encender cosas internas, pero si yo no trabajé en mi interior, en la oscuridad, como decís vos, de ese interior, no sé cómo salir. Y quiero luchar, luchar contra algo, y no puedo, porque no se lucha contra la oscuridad, se enciende la luz. Entonces, tu tarea al sol, como la mía, como la de tantos hombres y mujeres que estamos preparándonos y formándonos para la conciencia, es ayudar que las personas tengan vida interior. Y en el trabajo de la vida interior, que se basa en el autoconocimiento, en la reflexión y en la espiritualidad, esa persona, cuando llega una crisis, es una oportunidad, es una lección y es una oportunidad para aprender. Esa persona normalmente no se desespera porque sabe dónde encender las luces. Por eso, no, la pregunta que vos haces es difícil. Cuando alguien que no tiene vida interior entra en una crisis, está muy perdido. Y como pasa cuando alguien se ahoga, ¿sabés lo que ocurre? Vos lo sabés.
Cuando alguien se está ahogando y se desespera, empieza a dar más dolor y se empieza a ahogar más. Cuando lo que le pide en ese momento la vida es que se relaje, que flote, que haga un ejercicio de tranquilidad. Pero como siempre vivió desesperado y demasiado hiperactivo, ante un momento de que se siente que se ahoga, se desespera y hace más. Así le pasa a las personas que llegan a una crisis. En vez de aflojarse, relajarse, respirar profundo, encontrar cosas que ya aprendió antes, en ese momento las aplica, puede soportar y llevar adelante ese momento dolorosísimo que dijiste vos. Pero si no aprendió a estar en silencio, en paz, relajarse, respirar, etcétera, etcétera, se ahoga. Hay un pensamiento, y ahora te doy la palabra, un pensamiento de Elizabeth Kübler-Ross. Es una mujer dedicada a los enfermos terminales, a los que tienen que enfrentar la muerte. Su vida está dedicada a eso, es una hermosa historia, ¿no? En uno de sus libros, ella dice esta frase, ¿no? Que lo aprendió con la vida, dice. Cada vez que se cierra una puerta, siempre hay otra dispuesta para abrirse. Pero entre una puerta y la otra hay un pasillo. Y el problema es que ese pasillo puede ser un infierno. Si uno realmente se queda en el pasillo ante una crisis o una situación difícil, y se queda en el pasillo porque no sabe cómo encender la luz o no sabe cómo abrir una puerta, la desesperación la lleva a hacer cosas dañinas para sí o dañinas para los otros. Pero cuando uno aprendió a que hay una puerta que me espera, hay una puerta que se va a abrir y tengo que tener tranquilidad y no quedarme en un pasillo de incertidumbre, de miedo, de desesperación, encuentro la puerta para abrirla. Y ahí termino. Los mejores amigos y amigas, como te pasa a vos conmigo y a mí contigo, que estamos en los momentos de bendición, cuando tuviste tus nenas, cuando uno está en los momentos de bendición del otro, son momentos inolvidables. Pero en los pasillos, los que te pueden ayudar son tus amigos, que dicen tranquilo, tranquila, hay una puerta que se va a abrir. Pero las personas que se desesperan en el pasillo no buscan los amigos, no escuchan a otros, porque no están acostumbrados a abrirse profundamente a esa vida interior. Por eso pasa eso. Se quedan en un pasillo que se transforma en un infierno. Esto es lo que quería compartirte. Me encanta esto porque viste que el podcast se llama Iluminadamente y tiene que ver con esta luz que tenemos que buscar ante cada situación de la vida y quizás esta luz empieza con el autoconocimiento, con animarnos a encender la luz interior y mirarnos, que es como lo más difícil. Y acá me voy a meter Sí. un poco más chusma en como supongo que has tenido millones de crisis porque lo sé. Pero, por ejemplo, cuando vos hiciste tu cambio de carrera, porque vos eras sacerdote y supongo que lo elegiste convencido, contento, y debe haber sido durísimo, contame a qué edad fue y demás, decir, reconocer la crisis, porque es que hay gente que toda la vida vive en crisis, pero no la reconoce y sigue mal. Es verdad, porque también reconocer una crisis y hacer cambios es como un terremoto. Entonces, esto, para las personas que nos están escuchando y que no se animan a reconocer la crisis, enfrentarla y empezar este camino interior. ¿Cómo fue este cambio tuyo de ser sacerdote a salir al pasillo? Porque vos no sabías qué ibas a pasar hoy. Esto fue hace muchos años. Vos no sabías que hoy ibas a dedicarte a lo que te dedicas. ¿Cómo fue eso? Mira, ahí te reís porque como que te llevaré a esos momentos. ¿Cómo fue? Porque debe haber sido profundo. Bueno, hay dos tipos de crisis. Las crisis que se provocan por tus propias decisiones. Cuando tomás una decisión y tenés una situación que entras en crisis total. Y otras crisis que son las que se provocan porque la vida, a través de personas o situaciones, te cambian la película. De pronto te giran el timón y de pronto pasa algo que no estaba pensado, ¿sí? Las crisis que ocurren a través de una decisión que uno toma, no las quiere. O sea, cuando yo dije, hasta acá llego con mi ministerio sacerdotal, hasta acá llego,
Yo sabía que me enfrentaba a una crisis. Yo sabía que esa decisión me iba a llevar a un estado muy difícil. ¿Tenía miedo? Sí, tenía miedo. ¿Tenía dolor? Sí, tenía dolor. El dolor que uno tiene generalmente en las crisis es el, mejor dicho, el miedo que tiene, es el miedo a fallar. El miedo a no saber hacer lo que se debe. O el miedo a fallarle al otro. Entonces, cuando tomo una decisión, tengo miedo si esa decisión puede dañar a otra persona. Cuando yo separé de, de la madre de mis hijos, mi gran miedo, mi gran dolor es le estoy fallando a ella, le estoy fallando a ella. Y superar ese momento es terrible. Porque yo sabía que la decisión la tenía que tomar cuando me separé. Y también sabía que tenía que dejar el sacerdocio cuando lo dejé. Pero yo sabía dentro mío que esa decisión iba a llevarme a una crisis. En el caso anterior, donde yo iba a fallarle a alguien y me atormentaba esa idea. Y en el segundo caso, cuando dejé el sacerdocio, lo que más sentía es que me estaba fallando a mí, porque yo había elegido eso con toda la dedicación y fuerza y entusiasmo desde mis 19 años. Yo me ordené a los 28 y a los 32, 33 es cuando dejo el sacerdocio. Entonces, yo sabía que algo estaba, sentía que me estaba fallando a mí, pero también sentía que le fallaba a tantas y tantas personas que habían confiado en mí. Entonces era dolorosísimo. Y el miedo a fallarles a los demás y a fallarme a mí era terrible. La pregunta es por qué uno en esas situaciones lo se puede sostener. Lo digo como en ese caso y lo comparto con todos los que nos están viendo y escuchando. Cuando una decisión está tomada desde el corazón, desde la sabiduría de que estás haciendo lo que sabes que es mejor, aunque no quisieras que pase todo lo que va a pasar, pero algo te dice, este es el camino, y aunque ves todo negro para adelante, y encima te vienen los miedos y los dolores, pero algo te dice por acá, en esos dos casos que dije, mi separación de la mamá de mis hijos y el momento de dejar el sacerdocio, después podría decir otros más, pero esos dos fuertes, como adentro mío sabía que no había, que era lo que tenía que hacer, y mi desesperación era, ¿por qué no estoy tan tranquilo si yo sé que esto es lo que tengo que hacer? ¿Por qué tengo miedo si sé qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué tengo dolor si sé qué es lo que tengo que hacer? Porque somos humanos, porque justamente en esos momentos he aprendido que las grandes decisiones de la vida no te las hacen fáciles. No te las hacen fáciles. El posterior a mi decisión fue terrible, terrible. Fue de un dolor que no quisiera que nadie pase. Y fue de la sensación de fallarme o fallar a los otros, terrible. Pero lo que me sostuvo siempre es que decidí lo que creía que era el bien. Lo que sabía que era el bien. No mi beneficio. Porque sabía que iba a entrar en un periodo difícil y no sabía cómo continuaba. Pero no buscaba mi beneficio. Buscaba lo que era mejor, lo que era el bien. Aunque no tenía, si alguien me preguntaba, ¿estás tan seguro? No sé. ¿De dónde tenés esa, esa tranquilidad para tomar? Es que no tengo tranquilidad. Entonces, ¿para qué la tomo la decisión? Porque sé que es así. Todos los que nos están escuchando, las grandes decisiones que tomamos y que producen crisis, si las llevas desde un lado del deseo de bien, las podés atravesar. Incluso lo de Se cortó. dependencia, de tener la seguridad del sueldo a fin de mes. Sí, perdón. Perdón, se cortó, Robert. Incluso. Ah, incluso a las personas que probablemente están en un trabajo de dependencia y están teniendo la seguridad de un sueldo a fin de mes y tener la sensación de que algo les está llamando a que hagan un emprendimiento propio y saben que están dejando una seguridad, pero algo les dice el camino es por acá, tengo que ir por este lado. El paso inmediato no es fácil, porque va a tener carencia económica, crítica de los demás, miedos, miedo a fallarle a alguien, miedo a ver si fallé, si busqué si lo que hice es escondidamente con una intención de buscar la vida más fácil. Vienen todos los miedos y las inseguridades, pero esa persona que tomó la decisión porque sabía que era lo mejor, va a atravesar el momento siguiente de una manera muy tranquila porque lo que elige es lo que cree que es el bien. Entonces lo que estás pensando, Sol, cuando una crisis llega a
compartir una decisión, lo único que te da garantía de atravesarlas bien es que vos te movés por el bien, no por tu beneficio, no por tu conveniencia, sino que lo haces porque sabés que es lo mejor. Y eso te lo dice el corazón y te lo dice la conciencia. Eso te lo dice el corazón y te lo dice la conciencia. Esas son las crisis que llegan a partir de una decisión. Esas son las crisis que me pasaron a mí en los momentos, como vos decís, de dejar el sacerdocio. Y en ese momento, ¿qué es lo que, repito, qué es lo que te sostiene? Lo que dije antes, tu vida interior. Yo en esos momentos cuando apretaba los dientes, decía, Señor mío y Dios mío, y decía, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y me ponía en mi fe y me refugiaba para decir, no veo nada, no veo nada, pero sé que este es el camino. Y te pido que no que me des, no que me saques de aquí, no que me saques de esta situación, no que todo vuelva a ser fácil. Te pido que me des fuerza para sostenerme y yo mismo avanzar y salir de esta situación. No te pido que me hagas el examen, te pido que me des fuerza para poder sostener la prueba. Y gracias a esos momentos, más otros más, como decís vos, Sol, uno llega a un momento de la vida donde ya entonces mira para adelante y si tiene que tomar una decisión que sabe que va a traer complicaciones, miro el libro de mi vida, miro el libro de mi vida y digo, pude, si pude una vez, si pude dos, si pude tres, si siempre me asistió esa presencia divina y me dio la fuerza interior, si amigos y amigas en los momentos más difíciles me abrazaron y lloraron conmigo, ¿por qué no voy a tener tranquilidad y mirar para adelante y decir esta frase tan difícil? Bienvenida, hermana crisis. Bienvenida, hermana crisis. Porque sé que lo que me querés presentar es una nueva oportunidad. Bienvenida si tienes que venir. Si no, prefiero que no vengas, pero si tienes que venir, bienvenida. Porque sé que me vas a presentar una nueva oportunidad. Tranquilo, no estoy solo. Estoy acompañado con la fuente que me da el sostenimiento y personas que me aman. Tranquilo, la crisis que sea, bienvenida hermana crisis, diría San Francisco de Asís, porque sé que lo que me traes es una nueva oportunidad. Por aquí va la cosa, Sol. Robert, saco como dos cosas de lo que decís. Por un lado, sería como errónea esa idea popular de que cuando uno toma una decisión acertada está en paz. Porque a mí tampoco me ha pasado. Yo cuando he tomado la decisión de dejar mi profesión de abogada, que me iba súper bien ahí en el 2016, para dedicarme a acompañar la conciencia, pasé por un pasillo re oscuro, dejé muchísima seguridad económica, muchísimo dinero, y después yo siempre digo que Dios da el ciento por uno. Entonces yo sabía que Dios me iba a dar en un momento el ciento por uno, como que me sostenía la fe. Pero entonces hay una creencia errónea de decir, si la decisión es la correcta, vas a tener paz. Porque yo cada decisión, cuando me metí en la crisis, Exacto. era miedo lo que sentía, era un miedo. Bien. Lo que pasa, perdón Sol, solamente aclárate, no te quiero cortar. El tema es entender que no es que no tenemos que tener miedo, sino que tenemos que saber afrontarlo. Ese es el secreto. Claro, que no nos paralice, que sigamos adelante a pesar del miedo. Y por otro lado, vamos a meternos en lo espiritual. La importancia del espiritual. ¿Cómo hacemos para contar a los que nos están oyendo que la espiritualidad no es quizás una religión, sino que es esta conexión con la fuente que yo le agradezco a Dios, que bueno, que tengo esta certeza desde que nací? O sea, muchas personas me dicen, yo no la siento, no sé. Y yo siento que en cada crisis como que miro mi interior y me abrazo fuertemente a este Dios, que yo le llamo Dios, a la fuente, y me siento como protegida, sostenida, como que en la oscuridad voy de la mano de este Dios. ¿Qué sucede? O sea, ¿cuál es la implicancia de la espiritualidad de un trabajo interior en el medio de la crisis, que algo ya dijiste? ¿Y qué pasa con las personas que realmente no lo pueden sentir? ¿Qué es lo que hace que Bueno, personas no puedan conectar con la fuente? volvemos a lo mismo, Sol, fíjate algo. Las grandes preguntas requieren grandes respuestas. Preguntarse si realmente existe una fuerza, una fuente creadora de todo, una presencia que sostiene todo, que sostiene mi vida y la vida de los que más amo, que son mis hijos, mis seres queridos, que sostiene todo lo que veo.
Preguntarme y responderme eso. Lo tengo que hacer en momentos de tranquilidad, en momentos donde tengo que trabajar mi interior. Entonces, cuando hablamos de trabajo interior, hablamos de dos cosas, del autoconocimiento y de tratar de conocer qué es la vida, qué es la existencia. Entonces, la filosofía no es para filósofos solamente. La filosofía es una manera de reflexionar la realidad que la tenemos que tener todos. Todos tenemos que aprender a tener una filosofía de vida. Repito, todos tenemos que tener una filosofía de vida. ¿Qué significa eso, Roberto? Significa que me tengo que cuestionar y me tengo que buscar respuestas. Eso lo tengo que hacer no en los momentos de crisis, antes, en el trabajo interior. Entonces, cuando uno empieza a buscar esas respuestas, lo que va a pasar es que al principio no entiende nada y no sabe nada. Pero a todos nos pasó, a vos y a mí, Sol. Empieza a haber preguntas, empiezo a encontrar respuestas y empiezo a comprometerme, empiezo a comprometerme. Si yo digo que veo que la existencia está sostenida por una fuente de amor única y que todos los días puedo abrirme a ese encuentro, y yo digo que eso es verdad, y yo digo que eso es verdad, entonces me levanto a la mañana y te cuento la frase que tengo delante mío, que digo todos los días, cada vez que veo el sol arriba de la montaña. Digo, gracias, Señor, porque amanece un nuevo día. Y otra vez resplandeces en el sol. Por todo esto que veo en torno mío, te doy gracias, Señor. Entonces me despierto a la mañana con la certeza, no fe, no fe. Esto no es religión, es una certeza interior de que hay una presencia viva que está detrás de todo y está mirándome y lo estoy mirando. La espiritualidad es la vivencia del alma con su creador. La espiritualidad no pertenece a ninguna religión, la espiritualidad pertenece al alma, es la manera en que nos vinculamos con esa fuente del creador, con esa fuente de vida. Ahora, eso no se hace, no se logra esa certeza, sino después de haber preguntado, buscado respuestas, tratando de encontrar dentro de uno esa certeza, yendo a maestros y maestras, como haces vos y yo, Sol. Yendo a maestros y maestras que me empiezan a enseñar, nosotros estamos parados en la existencia. Y si podés ver los libros que tengo, vos me conocés, he tenido mucha lectura para poder aprender de maestros que no fueron físicos, pero he leído sus pensamientos, me han ayudado. Ahora, si eso, la pregunta es, Roberto, yo no soy filósofo, yo no tengo libros. Bueno, busca a alguien que si tenés preguntas, busca respuestas. Entonces, para poder llevar a enfrentar una crisis bien, para que se requiere tener una espiritualidad profunda. Y eso se logra con perseverancia, decisión, dedicación y compromiso. Por eso, cuando decimos hacer trabajo interior, significa: ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy en la vida? ¿Cuál es mi misión? ¿Y qué vengo a aportar, a contribuir en la vida? ¿Cuál es mi aportación? Entonces, ¿cuál es mi definición? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué estoy? ¿Y qué vengo a aportar? ¿Cuál es mi aportación? ¿A dónde voy? Si alguien no se pregunta eso, si a alguien no le importa eso, si el mundo del entretenimiento y la superficialidad y toda la industria de toda la basura que hay empieza a llenar tu vida, lo siento mucho. Atrapado en todo eso, cuando llegue la crisis, estás en un estado de desesperación. Pero cuando tenés la certeza que vos decís que es esa espiritualidad, que puede ser dentro de un marco religioso o no. Yo amo las religiones. Santa Teresa de Ávila, de Santa Teresa de Calcuta, me decía, decía esta frase: yo amo todas las religiones, pero estoy enamorada de la mía. Entonces yo amo mi tradición, la amo profundamente, estoy enamorado de la mía, pero me encanta conocer y aprender de todas las tradiciones porque en todas hubo hombres y mujeres que buscaron las respuestas que yo también busqué y encontraron la manera de vincularse de maneras que nuestra tradición a veces no enseña. Y he tratado de manteniéndome con amor en la mía, he aprendido a mirar con respeto y amor lo que me podían aportar para vivir cada vez más mi espiritualidad. Entonces, esto es lo que tenemos que enseñar a los jóvenes, a la gente grande, a todas las personas.
Cristo se prepara antes de las crisis, no en la crisis. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, y me duele decirlo, Sol, que cuando llega una crisis, uno busca un salvavidas. Entonces esa persona desesperada se agarra de Dios. La pregunta es, ¿qué Dios? ¿Es que Dios es el del que está agarrándose? Es un Dios falso. Es un Dios que agarro para sentirme bien, pero lo agarro como desesperación y me invento a alguien. Porque después, cuando, suponete, voy a decir algo fuerte, ¿eh? Cuando muere mi hermano, en un momento dado, las personas que estaban al lado decían, no, porque Dios lo va a sacar de esto, esto va a salir, esto va a pasar. Le digo, miren, ¿saben qué? No recen por eso. No, pero es que Dios me va a escuchar. Para. Yo no le pido a Dios que lo sane a mi hermano. ¿Cómo no vas a pedir eso? No, no pido eso. Yo pido a esa presencia divina de la cual estoy con una certeza perfecta, de que lo que le tenga que suceder a mi hermano, le suceda. No está en mis manos y no le pido a Dios una cosa o la otra. Solo pido, que si tiene que salir de esta situación, si puede superar esta enfermedad, que sea mejor persona, que aprenda la lección que le da esta oportunidad. Y si tiene que despedirse de esta vida, que se despida bien. Que se despida encontrándose consigo mismo y poniéndose una actitud de humildad y de reconocimiento y de perdón a sí mismo y a todo para que pueda abrirse a lo que viene. Entonces yo no le pido que lo sane, le pido que lo que viva, lo que tenga que suceder, lo viva como una oportunidad para crecer. La persona me miraba y me decía, ¿pero no querés que se sane tu hermano? Por supuesto que yo quiero que se sane, pero no pido a la providencia, a la fuente divina, que lo sane. Pido que lo que tenga que suceder sea lo mejor para él. Que él, si tiene que atravesarlo y madure, que realmente sea mejor persona después de que esto pase. Y en algunos eventos, te juro, en algunos eventos que he tenido de niños que estaban con situaciones de salud extrema, yo me puse delante de Jesús, delante de Dios, y le digo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y le pido lo mismo. Si este niño tiene que sanarse, te suplico que todo su entorno y él, esta situación sea para que pueda dar gloria con su vida a ti y pueda hacer mucho bien a las personas. Pero si tiene que partir, dale paz a todos los que lo rodean. Mi corazón te pide, si es posible, que salga de esta situación y que esto le sirva a él y a su entorno para vivir mejor y entiendan lo esencial de la vida. Pero si no tiene que ser así, si ese no va a ocurrir, Señor, llévatelo a tu lado y dale paz a todas las personas. Entonces, no, Dios, no, uno no tiene que ser un pedigüeño de Dios. Por eso la religión a veces confunde. No tengo que pedir a Dios que haga esto o aquello. Yo tengo que decir, Señor, que se haga tu voluntad. Pero yo, desde mi miniatura que soy, te pido solamente que lo que ocurra, que lo que tenga que ocurrir, la persona o las personas que lo atraviesen, logren ser mejores personas. Yo le dije en la segunda oportunidad, cuando me separé de la segunda vínculo que tuve muy fuerte afectivamente, le digo, Señor, no doy más, no puedo, tengo que terminar esto. No te pido que todo vuelva a estar bien como antes, ni te pido que de pronto esté todo bien. Lo único que te pido es que aprenda de esto, para que me abra al amor de otra mujer si tiene que llegar a mi vida. O sea, que todo esto que estoy sufriendo me sirva para amar mejor. Hoy, hace 12 años que estoy, van a cumplirse 13, que estoy enamorado de la persona a la cual le he consagrado mi vida de amor, afectivamente. Pero no hubiera tenido este amor que tengo, si no hubiera, no, y si no siento que hubiera tenido esta actitud en el momento donde tuve un ataque al corazón, producto de esa ruptura afectiva. Entonces dije, Señor, no te pido que vuelva a estar con ella bien, con la persona que estaba antes. Ni te pido que me ayudes a que todo esté bien. No, no, te pido a que aprenda, que me des la fuerza para aprender de lo que viví. Entonces, no sé si lo que digo lo compartís, Sol, o la gente que está escuchándonos lo comparte, pero me pediste que te transmita lo que mi ser hace. Esto lo hago constantemente. Entonces, no es que quiero una crisis, sería masoquista. Digo, hermana crisis. Para mí y para cualquier ser que llegues, lo único que te pido es que la persona entienda que es una oportunidad. Entonces le pido a Dios, Señor,
No la saques de la crisis, sino que aprenda lo que tenga que aprender. ¿Se Ahora entiende, sí, más o menos? justamente estás como que esto me hace, nada, me da muchas respuestas a cosas que estoy transitando. Y entonces sería como esto que decía siempre Víctor Frank, o sería como rendirnos, sería como dejar de querer Sí. controlar, sería como que dejar de querer controlar la vida, dejar de querer controlar, yo quiero este amor, yo quiero esta casa, yo quiero este auto, yo sueño con algo. Pongo mi 100% porque la fe sin acción es ilusión y después lo dejo en manos de Dios, que sea la voluntad divina, o sea, una voluntad suprema, porque yo soy como más pequeñito al lado de esos gigantes. Mira, Sol, todas las mañanas con Alejandra tenemos una oración que a veces la hacemos juntos o la hacemos separado, pero la oración dice así: yo soy entregando mi pequeña voluntad a la gran voluntad y suelto el control. Confío, confío, confío. Lo repito, yo soy entregando mi pequeña voluntad, ahí lo que hicimos de entregar, yo soy entregando mi pequeña voluntad a la gran voluntad y suelto el control. Confío, confío, confío. Un alumno le dice a su maestro: maestro, ¿qué esperas de la vida? ¿Y qué le contesta? Me encanta esa respuesta. ¿Qué contesta? Lo que ocurra. Lo que ocurra. Si pudiéramos decir esto, pero decirlo existencialmente, no intelectualmente, existencialmente, ¿qué esperas de la vida? Lo que ocurra. Lo que ocurra. Yo también espero que mis hijos se casen, sean felices y que esto y que lo otro y que lo otro. Pero sinceramente, sinceramente, lo que ocurra. Lo que ocurra, porque no está en las manos de nadie que suceda esto o aquello. Entonces, ¿qué esperás de la Argentina? Lo que ocurra. ¿Cómo? ¿No esperás que estemos bien, que volvemos a estar bien, que tengamos un...? Lo que ocurra, lo que tenga que ocurrir, va a estar cargado de oportunidades para disfrutar y para aprender. Entonces, lo que ocurra es lo que tiene que ocurrir para aprender o para disfrutar. Entonces, tranquilo. Mira, digo algo más y no quiero absorber tanto la palabra. Vos y yo tenemos la misma tradición que amamos. Jesús en el Padre Nuestro dice: danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ahora lo digo a personas que compartimos la misma tradición. Lo que voy a decir ahora, a algunos les puede doler, pero si yo me pongo en ateo, si yo me pongo en una persona que no cree en nada, y escucho a alguien que dice: danos hoy nuestro pan de cada día, si yo soy ateo, digo: es un tarado este pibe. O sea, es un idiota. ¿Por qué le pide a Dios que le dé el pan que él se tiene que ganar? ¿Por qué le pide a Dios pan cuando él tiene que trabajar y ganarse su propio pan? ¿No enseñamos que no hay que dar pescado, sino hay que enseñar a pescar? ¿Cómo en tu única oración que da tu maestro le estás pidiendo a Dios que te dé el pan? Gánatelo a vos, hermano. Eso diría un ateo, ¿me entienden? Eso diría un ateo. La pregunta entonces: ¿por qué seguimos diciendo danos hoy nuestro pan de cada día? Nuestra falta de formación profunda ha hecho que repitamos esa oración, ese Padre Nuestro, y digamos esa parte, y no tengamos mucha idea de lo que estamos diciendo. Religiosamente, escucha bien, dicen: bueno, hay que pedirle a Dios que te dé, porque vos no podés solo, necesitas que Dios te dé todo, así que hay que pedirle a Dios que te dé. Segunda respuesta: no, él estamos pidiendo el pan espiritual de la Eucaristía. Le pedimos a Dios el pan espiritual. ¿Eso es lo que quiso decir Jesús? ¿Eso es lo que nos pide que entendamos? No, no. Como teólogo, en mis estudios bíblicos, en todo lo que he aprendido, lo que me he dado cuenta es que lo que dice Jesús es lo siguiente. Atención. Cuando dice: danos hoy nuestro pan de cada día, de forma velada está diciendo algo: Señor, que todo lo que me ocurra cada día, que todo lo que me ocurra hoy, que todo lo que me ocurra, agradable y desagradable, Señor, que todo lo que hoy me alimente, que todo lo que hoy me ocurra, lo viva como un alimento. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, y Señor, que entienda que todo lo que me ocurra hoy es alimento que viene de tu mano, alimento para disfrutar o alimento para aprender. Señor, ayúdame a entender que todo lo que sucede, que todas las situaciones que sean, son oportunidades para, de tu mano, aprender a disfrutar y de tu mano para aprender a aprender.
aprender las lecciones y disfrutar las bendiciones. Señor, que entienda que todo lo que me ocurre es alimento. Entonces, cuando uno se despierta a la mañana y dice, Señor, que todo lo que hoy me suceda está bien. Te pido que no me dejes, que me ayudes con tu espíritu para que disfrutes las bendiciones, que no pasen delante mío sin disfrutarlas. Y Señor, te pido que con tu espíritu me des la fuerza para que en las dificultades que tenga que atravesar hoy, aprenda lo que tenga que aprender. Y cuando termine el día y me han pasado cosas agradables y desagradables, al terminar del día digo, Señor, gracias por las cosas agradables que hoy viví, esto, esto y esto. Y también gracias por estas dificultades, incluso por estas fallas que yo cometí, porque eso también me hace más humilde, el saber que no soy perfecto. Así que te agradezco el haberme sentido vulnerable y haber fallado. Te agradezco que me hayas mostrado en esta falla que he tenido, porque eso me hace dar cuenta que solo no puedo y que tengo que ponerme en tus manos. Te doy gracias por las fallas que ocurrieron y te doy gracias también por las situaciones de aprendizaje que en el día de hoy se me pusieron delante a través de las dificultades. Eso es para mí. Danos hoy nuestro pan de cada día. Entonces, el gran problema de nuestra tradición, lo que vos decís, Sol, es que lo religioso no enseña lo espiritual. Tenemos muchos funcionarios religiosos en las religiones y tenemos pocos místicos y pocos maestros espirituales. Entonces, qué lindo sería que desde el preescolar, cuando enseñamos el Padre Nuestro, le dijéramos a los niños y a las niñas, cuando digan, danos hoy nuestro pan de cada día, es esto. Maestro, ¿qué esperas de la vida? Lo que ocurra. Roberto, ¿qué esperas de la vida? Lo que ocurra, porque todo será alimento, todo será alimento. Porque todo lo vivo como un alimento. Yo estoy entregando mi voluntad a la gran voluntad, sé que la gran voluntad es amor. Entonces sé que todo lo que ocurra es bendiciones y lecciones. Roberto, no pidas crisis, no pidas que te pasen cosas negativas. No, no pido eso. Pido aprender de las situaciones si tienen que venir. Pido aprender de las situaciones si tienen que venir. Por eso, y esto termino, perdona que hablo mucho. La experiencia no es lo que le pasa a una persona. Es lo que una persona hace con lo que le pasa. Lo que hace tener más experiencia en la vida no es que te pasó de todo, que tuviste grandes crisis y grandes dificultades. No, no, no. Lo que ya te hace tener experiencia en la vida es lo que, ¿qué hiciste con esas dificultades, con esas crisis, con esas situaciones? Eso es lo que te hace tener experiencia en la vida. Hay gente joven como vos, Sol, que te admiro. En las cosas que has vivido y que vives, vas teniendo una gran experiencia porque has aprendido a digerir las situaciones. Pero mucha gente, incluso grande, a veces nuestros propios padres, viven con cara de indigestión, porque no aprendieron a digerir la vida. Todavía siguen indigestados por el pasado. Viven con miedo al futuro y viven no saboreando el presente. Entonces, a los adultos grandes, por tener más años, no los hace tener más experiencia de vida. A las personas que tienen trabajo interior, jóvenes en edad, las he visto que aprenden a tener experiencia de la vida mucho más que personas que tienen mucha edad. Me duele decirlo, porque en el mundo antiguo, en las culturas mayas, la tradición andina, oriente y tantas cosas que he leído y estudiado y he vivido, una persona cuando llega a tal edad, normalmente, ya por llegar a tal edad es un sabio. Pero en la cultura posmoderna que vivimos, patética, patética, enferma, tener más edad no significa tener más sabiduría. Entonces creo que seguimos necesitando, vos, yo y muchos, comprometernos a trabajar en la conciencia para que esto suceda, para que tengamos más experiencia de la vida, no importando la edad. Chao, chao. Genial. Bien, y como para ir cerrando, Robert, bueno, gracias. Me quedo así como, nada, como mi corazón conmovido, ¿viste? Uno vuelve a escuchar cosas que nos olvidamos todo el tiempo. Entonces, como que podríamos decir que las expectativas son las que más juegan en contra
en la vida y ante la presencia de una crisis. Yo creía que me iba a casar para toda la vida, yo creía que toda mi vida iba a ser contador, yo creía que siempre iba a tener dinero, yo creía que mis hijos iban a estudiar medicina. Entonces me frustró porque mi gran problema son las expectativas. Bueno, justamente lo que decís, te agradezco porque tenés mucha sabiduría en tus preguntas o en tu reflexión. Fíjate lo siguiente, lo que estás diciendo. En una sociedad enferma, ante las situaciones difíciles de la vida, te hacen que empieces a tener expectativas en que las cosas van a ser mejores o van a ser siempre más lindas. Entonces, te van vendiendo todo el tiempo expectativas de cosas que van a ser divinas. Entonces uno empieza a vivir con expectativas. Cuando yo empecé a hacer el camino de Santiago de Compostela, cuando hice el viaje del camino del Inca en la montaña 11 veces, de Cusco a Machu Picchu, en los viajes que hago donde son situaciones difíciles, porque hay que atravesar momentos también del cuerpo que se pone, yo les decía esta frase siempre al comienzo, lo sigo diciendo, ¿eh? Por favor, aprendamos un secreto. Una cosa es tener expectativa y otra es estar expectante. La persona que tiene expectativas quiere que se ocurra o quiere que suceda lo que él o ella quiere. La persona que tiene expectativa, lo que dijiste vos, Sol, quiere controlar el futuro y mira para adelante pidiendo o sintiendo que se va a hacer eso que ella quiere, porque es bueno. Yo quiero, tengo la expectativa de esto, que es bueno. ¿Por qué no la voy a tener? Y yo les digo siempre, no, 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 no. Una cosa es tener expectativa y otra es estar expectante. Tener expectativa es querer controlar el futuro. Y cuando uno se ilusiona, se desilusiona. La palabra ilusión, que Richard Bach me encanta porque cuando yo la aprendí cuando era chico, me encantaba esa palabra, es peligrosísima. Porque la persona que tiene expectativa se hace ilusiones. Y lamentablemente las expectativas te crean ilusiones y lo que vos dijiste, cuando no coincide la realidad después, te desilusionás. En cambio, cuando estás expectante, cuando estás expectante, yo les digo, empiecen el viaje y no piensen lo que va a ocurrir. Ábranse a lo que la vida les presenta. Cuando uno está expectante, está dejando que la vida me sorprenda. Que la vida me sorprenda. Y de pronto, aunque yo tenga necesidad de respuestas, en vez de estar obsesivamente pensando, quiero una respuesta, quiero una respuesta, yo me abro a que la vida me la dé. En los viajes que te cuento, cuando alguien entiende lo que digo y deja de tener expectativa, porque va a venir un plato volador, porque va a pasarme algo especial, porque voy a tomar alguna cosita y voy a ver toda la vida. No, no, no. Olvídate. Vas a caminar. Y lo que va a pasar es que la vida te va a sorprender. Si estás atento, si estás atenta, si trabajas tu interior y observas la realidad, puede ser que en ese vuelo de esa ave, o en esa lluvia, o en esa brisa, te llegó la respuesta que necesitabas. Entonces ya uno no controla, se abre a que la vida te presente y, como decís vos y yo, el Espíritu Divino a través de la vida me ponga adelante lo que necesito ver o saber para mi crecimiento y mi evolución. Pero la sorpresa es que va a llegar de la manera menos pensada. Entonces lo que se nos pide, lo dijiste vos, es que nos abramos con una actitud expectante, sabiendo de antemano que lo que va a ocurrir es lo que tiene que ocurrir para mi crecimiento. Y entonces, por ejemplo, vamos a Egipto, como acá vamos de ir con Alejandra, con 34 personas durante 18 días, y el 80% del grupo se enfermó. El 80% del grupo tuvo gripes de distintas variables y de gravedad. Es la primera vez que me pasa en la vida. Y con Alejandra decíamos, ¿qué pasó? ¿Cómo se enferma? Incluso nosotros nos enfermamos, el guía se enfermó. Pero la enfermedad, qué loco. No fue un obstáculo en el camino que hicimos. Fue una oportunidad. Y nos dimos cuenta de muchas cosas, que la enfermedad nos hizo mostrar mucha vulnerabilidad
y nos apoyamos entre todos permanentemente para que nadie se quede o nadie diga hasta acá llego. Entonces la enfermedad se transformó en una oportunidad. Y este viaje iniciático que hicimos, si no hubiéramos tenido el proceso de salud, no hubiera sido el mismo, porque empezamos el viaje diciendo que este viaje sea lo mejor para nosotros y que nuestro viaje sea un aporte a la humanidad. Entonces la pregunta, ¿deseábamos eso? ¿Por qué tenemos problemas de salud? ¿No será que ese tema era lo que necesitábamos atravesar y que de alguna manera premonitoriamente lo que suceda más adelante en la humanidad sea que nos ayudemos solidariamente ante dificultades de salud de cualquier tipo? ¿No será que lo que observamos es que se puede seguir viajando un viaje difícil en un territorio extranjero con mucho movimiento si nos sentimos apoyados unos con otros y nos acompañamos en ese mismo espíritu para superarlo? ¿No será que lo que vivimos es lo que la humanidad le tocará vivir de nuevo? Así lo sentimos. Entonces la enfermedad dejó de ser algo negativo. Un momento de aprendizaje también. ¿Se entiende lo que digo, Sol? Absolutamente, gracias. Gracias por compartir todas estas experiencias. Gracias de todo corazón, Robert. Abrir tu corazón, porque estás hablando desde tu corazón. Bueno, para terminar, ¿cómo resumirías o qué le dirías a las personas que nos están escuchando, una frase, lo que vos quieras, ante las crisis? Bueno, en una entrevista que me hicieron, la persona que me entrevistó me dice: Roberto, si tuvieras que elegir una palabra, ¿cuál sería la única palabra que dirías como la más importante de la existencia? Y dije que la única palabra que sana la vida de las personas, que sana todas las vidas, es gracias. Entonces, los invito, me invito, te invito, nos invitemos a que ante las crisis, ante cualquier situación, en las alegrías y en las situaciones no alegres, siempre digamos gracias, porque esto es una ocasión de alimentarnos y de aprender o de disfrutar. Entonces, lo que voy a decir no es fácil en una sociedad que no te ayuda al trabajo interior. Pero con mis años he aprendido también que no se suele solamente agradecer cuando ya pasó todo y mirás para atrás y decís, bueno, gracias por todo eso porque también aprendí. No, 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 no. Cuando uno llega a digerir bien la vida y a crecer como se debe, también agradece durante las situaciones, no después. Entonces ahí es donde, danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, no entiendo, no veo. Me siento en un salón oscuro. Veo para adelante y no veo nada. Sé que tengo que buscar la luz donde encenderla y todavía no la encuentro. Me siento con mucho dolor, con miedo a fallar, a fallarle a alguien. Pero Señor, Señor, gracias. Gracias. Porque sé que la vida me está dando una oportunidad aunque no lo veo. Porque sé que amorosamente tu voluntad, mayor que la mía, sabe que esta situación tiene un para qué que no veo. Entonces, durante el tiempo que lo atravieso, te doy gracias a la vida y a ti que eres el creador, porque sé que sé, no creo, sé que si me dispongo de esta manera, voy a empezar a encontrar los lugares donde tengo que encenderme internamente para superarlo. Si aprendemos a decir gracias durante las situaciones difíciles, habremos entendido esto de que danos hoy nuestro pan de cada día. Así lo siento, Sol. Gracias, Roberto, de todo corazón. Gracias, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y espero que este episodio les haya ayudado justamente para darle luz, para iluminar esos espacios, para encontrar en dónde encender la luz y poderle dar más claridad a nuestra mente y a nuestro corazón. Les dejamos un beso, saludamos y bueno, nos Gracias, vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Pablo.